Bueno, aquí estamos con Esteban Ocampo, un pintor de radicado en la ciudad de Bogotá, pero manizalita, y nos va a contar un poco de cómo empezó con la pintura y cuando acabó de estudiar y eso. Bueno, buenas. Yo empecé a estudiar artes visuales acá en la Javeriana en el 2006 y terminé en octubre del año pasado. Y con la pintura, la verdad, fue un cuento un poco extraño, porque yo empecé a estudiar artes no como vocación, sino como algo que vi factible para estudiar, pero desde que empecé a dibujar figura mala en tercer semestre, como que me entró ya por ahí el lado de la vocación, y después conocí la pintura, que ya fue como lo que me cautivó completamente de esto del arte, y desde eso ya no he parado. Las exposiciones y bueno, galerías. Exposiciones en galerías, la verdad, solo he tenido una, que fue este año en Rojo Galería, pues que ha sido como oficial, en galerías como oficiales. De resto han sido galerías como más de profesores y de la facultad y cosas así. Entonces me pareció pues una experiencia muy chévere. Ellos, por hacer su gestión pues de venta y de muestra, de catálogo, pues se quedan con un porcentaje, pero es como algo pues con lo cual no tengo problema, porque también lo muestran a uno muy bien, y la inauguración, y va mucha gente, entonces eso es muy chévere como para que el trabajo no se conozca. ¿Y de qué pintura estamos hablando? ¿Tiene algún nombre la obra? En esa exposición mostré 6 pinturas, y entre ellas está una que se llama Ire, que es de una boca, como de los labios, una boca abierta, que todavía está ya pues en depósito, pero esa es como la más importante de ahí de la serie que mostré. ¿Y la pintura se basa en algo? La pintura, ¿de la mente o algo? Sí, la pintura, cuando es figurativa, cuando las figuras son reconocibles, me baso en fotografías. Pero cuando les mezclo como cuestiones abstractas y pues chorreones o no sé, eso para hablar ahí con la composición, sí es, pues sí es de la cabeza. O sea, ¿su obra pertenece a algún género, por decirlo así? No sé si género o como algún ismo. O alguna escuela. Es como una pintura bastante, como de bastante expresión, creo yo. A mí me gusta que se note que sea pintura, o sea, no hago nada hiperrealista que parezca una foto. No es que tenga nada, bueno, no es que haya algo malo pues haciendo eso, sino que a mí sí me gusta que la pintura se note. Si fuera únicamente abstracto, no se podrían ver las figuras, sí, o claro. Eso, entonces, pero es una combinación ahí, y sí, me gusta ponerla como en esos términos. Estoy animando que va a hacer unas ilustraciones sobre la película de Roa. Esas ya las hice. ¿Ya las hice? Las hice el año pasado, y la película incluso se estrena este 9 de abril. Ajá. Entonces, sí, ahí me contactaron, y pues fue una sorpresa como muy chévere, porque poder trabajar en estas, como en otro campo, sobre todo en el audiovisual, pues de ustedes, es muy atractivo, y se abren muchos espacios. Producción de campo de la Universidad CUN, y bueno, gracias a Esteban Ocampo. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes y sus pinturas. Oh, muchas gracias por tenerme en cuenta, y saludo a todos, la universidad.